Ahora sí, la orden del árbitro, toca la bola, comienza el juego. Para Atlanta. Viene del Priore. La soltó bien ahora. A jugar con González. Va Santi. A ver qué hace González. El remate afuera. Entonces. Viene del Priore. La soltó del Priore. Llega González por arriba y está. ¡Afuera! 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 Se lo perdió Maipú. Listo por la derecha. Mira, entre Gallo y García. Habilitadísimo Castro. Pica Berterame, la soltó. Muy bien para Berterame. El centro de Berterame. ¡Donato! ¡Afuera! ¡Afuera! La... Viene Cardoso, sigue Cardoso, Cardoso. ¡Oh! Pasó cerquita. Viene Cardoso, sigue Cardoso, Cardoso. ¡Oh! Pasó cerquita. Ahí, ¿eh? Paría Tucumán. Viene Nasta. Que queda cómodo. ¡Nasta! Oh, bueno. ¡Afuera! ¡Afuera! El remate de Nasta. Busca Montero, el remate al arco, Rago, seguro. La levanta Herrera, Castelli giró, muy bien Castelli, la pide Nasta, la soltó para Nasta. Le iba a pasar Montero, la entregó para Herrera, Herrera, ¡ah! Cruzado de afuera. Pase para la proyección de Herrera. Viene González, González al medio, con los puntos, Rago. Quizá la única que tuvo que estar muy atento fue un remate de Belio Cardoso que salió desviado. Después sí. Casi no tuvo participación. Es cierto. Responde González. El centro de González. Se lo perdió solito Nasta. Cabeció mal Nasta. González es como que... Gírela. Va del Priore. Termina perdiendo con García. Buena recuperación de García. Y ahora se viene el Messi. Va Bizanz. Por el medio de Donato. A ver qué hace Bizanz. Engancha. Recorta Bizanz. Buena habilitación para Donato. ¡Donato! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Lo tuvo Donato! La más clara del partido fue para Atlanta. Ahora, fíjate, ¿no? En este minuto, dos situaciones muy claras. Una que desperdició del Priore en el ataque, en el buen avance del Deportivo de Maipú. Y después esta corrida excelente, Bizán, para la habilitación. ¡Pasante! ¡González! ¡Ragos! ¡Bizanz! Va el Messi, el centro de Bizanz. El cabezazo de Donato por arriba. La que de meta que tiene que hacer Cosani. Vale, la pide Nasta. Va Nasta, del otro lado Castelli. El centro para Castelli. ¡Castelli! ¡Afuera! ¡Afuera! La contra perfecta de Maipú. Que por poco no termina en el primero. Ahora muy rápida la salida. Porque la habilitación es perfecta, ¿eh? Para Castelli. Petito. En la cancha de Estudiantes. Ya te cuento porque viene Nasta, define Nasta. Por arriba, afuera, se enoja González con el goleador. Pero Berterame, el toque por abajo de Berterame. Galeano, Pedroso tiene el primero, Pedroso define, tapó el arquero. Con lo justo, la termina Pedroso. Sí, señor, antes fue Donato, ahora Pedroso, el hombre que ingresó en la primera participación en el ataque de Atlanta entre los centrales. Carrasco. El pelotazo largo de Carrasco. El centro atrás. Nadie por el medio. Nadie por el medio. Para empujarla. Viene Gallo. Gallo que prueba. Termina rebotando en Berterame. Y ahora arranca la contra. La maneja Santi. Viene González. La pide Castelli. Del otro lado Nasta. El cambio de frente. Es para Del Priore. La maneja el 10. Viene Del Priore. La soltó. Muy bien para Castelli. Está habilitado. A ver qué hace Castelli. En el pie a pie Castelli. El centro. Y está afuera. ¡Afuera! Se lo perdió Nasta. Sí. Otra vez. Castelli, la marca de Gallo. Él había rematado el arco y había provocado el rebote. A jugar con Fagioli. La apertura para González. La suelta González. La devolución es para él. Viene Santi. Buen ataque. Va González. El centro de González. Alguno que le pega. El remate al arco. ¡En la línea! ¡En la línea! ¡En la línea! La termina sacando García. De meta que tiene que hacer Rago. Mirá vos. ¿Cómo Martín García, cómo se va al costadito de Rago, ¿no? Desde 10, el del remate. Le toques atrás. Carrasco. Buena habilitación, viene al medio, lo tiene Pedroso, en la línea, en la línea. Esa sucesión de pases, mirá cómo pincha la pelota para que aparezca Carrasco y el cabezazo, ¿no? Mansur, le pasa a Montero, el toque por abajo, al medio, llega de Hoyo, buscaba González.
es afuera. Recuperaba Cabral. Montero. Y ahora Mansur. Viene Mansur. La soltó Mansur. Llega Belier. Se engancha y le pega el remate al arco. Rago. Otra vez Rago. Va a venir el centro. Está Klusener. Llegó Pedroso. Viene el centro. Sale el arquero. Se le escapa al arquero. Lo tira Lampérez al medio y está. La terminan sacando. Falló Galeano. Y ahora arranca la contra. La maneja Mansur. Cuando el árbitro marca el final del encuentro. Han igualado. Estimado ruso en Villa Crespo. Atlanta y el Deportivo Maipú 0-0. Sí.